tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Primero les vamos a dar los titulares y después comenzamos con la información. La Junta de Gobierno local aprueba el cambio de nombre de las calles que incumplían la Ley de Memoria Histórica en Ciudad Real. El Gobierno regional aprobará el martes la convocatoria de un primer paquete de ayudas de la Política Agraria Común de 2018. Y les ofrecemos el reportaje sobre la polémica vertida sobre el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano y la contratación de médicos sin especialidad homologada. El Partido Popular presentará el martes 13 al Congreso de los Diputados cuatro supuestos diferentes para ampliar la prisión permanente revisable. El diputado nacional José Alberto Martín Toledano ha vuelto a poner de manifiesto la insistencia del Partido Popular por la aprobación de la prisión permanente revisable y ha querido dejar claro que esta no es lo mismo que cadena perpetua, ya que a través de esta última no hay posibilidad de libertad y reinserción para el preso, mientras que por la prisión permanente revisable sí. Decirles también que la prisión permanente revisable ha sido calificada despectivamente de cadena perpetua. La cadena perpetua, la diferencia con la prisión permanente revisable es que no hay posibilidad de obtener la libertad. No hay posibilidad de reinserción del penado. El diputado ha destacado que, salvo Portugal, todos los países europeos cuentan con la prisión permanente revisable. Martín Toledano informa de que órganos tales como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial se muestran receptivos a la aprobación de esta medida. Además, el Popular destaca que la justicia española está concediendo la extradición de personas para aplicarles la prisión permanente revisable en el extranjero. Pero es más, la justicia española, y en algunos casos ha llegado al Tribunal Constitucional recurso, está concediendo la extradición de personas a países que los reclaman para aplicarles esta pena de prisión permanente. Es decir, alemanes, ha habido un caso en Alemania, creo que otro en Gran Bretaña y otro en la justicia chipriota. Martín Toledano ha recalcado que la prisión permanente revisable es útil a la justicia y en ningún caso se trata de venganza. Es por ello por lo que no comprende la postura de la oposición cuando se han recogido ya 2 millones de firmas y menos aún la de Ciudadanos. Que la prisión permanente es útil a la justicia, que no es una pena de venganza. ¿Cómo va a ser venganza el que se le aplique una pena, una condena, que lo que busca es garantizar la reinserción de personas que han cometido delitos tan graves? El próximo martes 13, el Partido Popular llevará a debate en el Congreso cuatro supuestos presentados en proposición no de ley para ampliar la prisión permanente revisable, para que, entre otras propuestas, se pueda saber dónde está el cadáver de una víctima. Nos vamos ahora hasta Ciudad Real porque esta mañana se ha celebrado la Junta de Gobierno local que ha aprobado el renombramiento de las calles que incumplían la Ley de la Memoria Histórica. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado esta mañana la propuesta de la Concejalía de Cultura que recoge el acuerdo de la Mesa de Memoria Histórica del cambio de denominación de las calles afectadas por esta ley. Así, y tras un proceso participativo en el que los vecinos escogieron los nuevos nombres y en el que se estableció que 5 calles llevarían nombres de personajes femeninos, se ha establecido el nuevo callejero. La portavoz municipal, Sara Martínez, considera que es un paso importante y afirmaba que lo que tratarán de hacer es causar las menores molestias administrativas a los vecinos, por lo que se abre un periodo de un año en el que convivirán las dos denominaciones. Además, se ha aprobado el calendario tributario para 2018. Así, del 12 de marzo al 18 de mayo, se abrirá el plazo para el pago de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, impuestos sobre gastos santuarios, tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, tasa por instalación de kioscos en la vía pública o la tasa por recogida de basuras.
Asimismo, se ha aprobado la adjudicación de la instalación del sistema de seguridad para los nuevos almacenes municipales a la empresa Securitas. También se ha autorizado a la empresa Eragoso Matos, concesionaria de las instalaciones de la playa del Vicario, para que lleve a cabo diversas obras que se incluirán como mejoras en el pliego de concesión de la instalación. Por último, desde la Concejalía de Festejos se ha aprobado el gasto de las fiestas del carnaval por un importe de 19.500 euros. Bien, esta mañana en Puerto Llano en La Onda nuestro director Julián Camacho ha entrevistado al portavoz de Izquierda Unida Puerto Llano, Jesús Manchón, ha hablado de la actualidad, entre otras cosas, de qué le parece la desvinculación después de tantos años siendo concejal del Partido Popular de Joaquín García Cuevas y, cómo no, sobre la polémica generada en el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano después de conocerse el caso de los ginecólogos. Son situaciones que se dan en este caso en otros partidos. No es que nos alegremos, no es que me alegre de que haya crisis institucional en los partidos o en los grupos municipales porque puede entorpecer el funcionamiento, pero yo no voy a entrar a valorar si unos llevan razón, la tienen otros, si Joaquín ha hecho bien, si se ha equivocado. La verdad que me sorprendió la noticia, no me esperaba que pasase esto, pero sí es cierto que bueno, porque dentro del Partido Popular hay una especie de dos bandos, no quiero tampoco calificarlo como tal, pero sí es verdad que ha habido encontronazos, opiniones dispares. Bueno, pues nosotros trabajamos desde Izquierda Unida, trabajamos para que no haya problemas, aunque es lógico, al final la vida municipal son decisiones que se toman, son no solo los concejales, bueno, tú sabes, lo hemos hablado más de una ocasión, nosotros nos apoyamos, nuestra base es la asamblea local, pero luego son cuatro concejales en este caso las que tienen esa responsabilidad, ese poder de decisión, pero no trabajamos como Jesús Manchón es el portavoz y es lo que se diga Jesús Manchón. Esto es un tema político, un arma arrojadiza, la sanidad, donde Partido Popular y PSOE la utilizan cuando están en el gobierno para alabar, cuando en realidad no están haciendo prácticamente nada o es lo mismo, y cuando están en la oposición la utilizan para atacar al contrario. Nosotros, desde Izquierda Unida, volvemos a decirlo, que gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende. Hicimos esa campaña en verano. Denunciamos en verano también la falta de, no de personal, aunque sí, porque había carencia, perdón, había carencia de personal, pero también de medios materiales. Tenemos el hospital que se ha quedado obsoleto, viejo. Están prometiéndonos la construcción de un nuevo hospital, pero mientras tanto, los usuarios de Puerto Llano seguimos teniendo este hospital como referencia. Más cosas, Global Caja también anunciaba esta mañana su cuarta edición ya de la Startup English. El programa Startup English de la Fundación Global Caja cumple con su cuarta edición. El reconocido programa de inversión lingüística en inglés ya ha abierto sus plazos de inscripción para niños de entre 12 y 18 años en un periodo de 3 semanas en Irlanda. El director territorial de Global Caja en Ciudad Real, Miguel Ángel León, destaca el éxito del programa que va creciendo año tras año. Como novedad, se han incorporado talleres tecnológicos y de cocina local. Que año tras año se va superando y no es para menos, ya que todos los años pues incorporáis novedades, todas ellas interesantes y todas ellas que forman parte de la preocupación de los padres. Empezamos con un simple programa de inmersión lingüística, luego se enriqueció con lo que son actividades para fomentar el emprendimiento de los jóvenes y ahora me hablan de que esta nueva edición va a incorporar actividades relacionadas con la tecnología. En palabras del director general de Hatton's Events, Carlos Jiménez, desde que nació el proyecto en 2015 ha sido todo un reto llevarlo a cabo, como principal objetivo el de incluir un marco laboral para los jóvenes y que sientan la necesidad de emprender. Para Jiménez es importante que además de potenciar el aprendizaje y conocer más la cultura irlandesa, también se disfrute de un programa de ocio con diferentes excursiones. El programa, sin duda, para nosotros fue un reto después de 25 años que estábamos especializados en la organización de este tipo de programas para trabajar con empresas y entidades educativas. Nos llamó muchísimo la atención, sobre todo la curiosidad, la necesidad, ¿no?, de indagar en este mundo. Lo que en la primera edición del programa eran 74 alumnos, han crecido a 140 en la última.
Para la directora general de Fundación Global Caja, Carla Avilés, este proyecto sirve como lugar de entrenamiento para fortalecer el trabajo en equipo. Existe la necesidad que los padres tienen la inquietud de formar o de que sus hijos se formen en otras disciplinas, como es el inglés, y por qué no decorarlo o aumentar esa formación con un programa de emprendimiento. El director de H4, Miguel Prim, pone de manifiesto la confianza que con cursos como este se deposita en los jóvenes y en su saber hacer. El hacerles creer a los jóvenes, a los chicos y las chicas jóvenes de Castilla-La Mancha, que todavía se creen ellos, porque al final, sin querer, todas las informaciones que se mandan son las contrarias. Se les pone las cosas muy complicadas, se les dice que son la generación perdida, entonces obviamente la autoestima mucho no les sube cuando oyen eso, pero hay que hacerles entender que seguimos creyendo en ellos y sobre todo que tienen que encontrar la manera de creer en ellos y de ser conscientes de lo que pueden aportar, que es mucho. Para todas las familias que tengan más limitaciones, Global Caja ofrecerá 200 becas de 500 euros cada una. Además, habrá contacto permanente con los padres y mucha seguridad. Y el Gobierno regional anunciará próximamente un nuevo paquete de ayudas, nada más y nada menos que 800 millones para la PAC 2018. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde la próxima semana a la convocatoria de un primer paquete de ayudas correspondientes a la Política Agraria Común de 2018, que en su conjunto estará dotada con 800 millones de euros. Así lo ha adelantado el presidente del Ejecutivo Regional, Emiliano García Page, durante la inauguración del nuevo edificio del Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, donde ha valorado el peso del sector agrario y ganadero en la economía regional, así como la importancia que este tiene en el medio rural de nuestra comunidad autónoma. El martes, el Consejo de Gobierno, ni más ni menos, en una región como esta, entiéndame, que es un día muy importante, tan histórico como este, vamos a aprobar en el Gobierno, ni más ni menos, que el paquete que da inicio a la tramitación de todos los fondos de la política agraria comunitaria. Estamos hablando de la ayuda, en muchos casos, del patrimonio de más de 120.000 familias de la comunidad autónoma, 800 millones de euros, que se dice pronto. Esta ayuda significará, en muchos casos, el patrimonio de más de 120.000 familias agrarias y ganaderas de la región. El medio rural es un activo que ha ligado al aprovechamiento de los recursos culturales como fuente de empleo y riqueza dentro de una estrategia global de crecimiento. Ya saben que seguimos diciéndoles, contándoles el resto de asuntos que ocurren tanto en la región como en la provincia, eso sí, de una manera más resumida. Vamos con los breves. El Gobierno de Castilla-La Mancha incrementa a nivel 1 de emergencia el Meteocar en toda la comunidad autónoma. La EMET ha establecido avisos de nivel naranja por nieve intensa en las comarcas de La Mancha Albaceteña, La Mancha Ciudad Realeña y las zonas conquenses de La Mancha y La Alcarria. Desde las 0 horas hasta las 8 horas de hoy se han registrado un total de 41 incidentes en toda la región, especialmente en la provincia de Cuenca, donde se han contabilizado un total de 23. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha mantenido una reunión con la Mesa del Tercer Sector, una organización unitaria de interlocución social constituida en julio de 2016 e integrada por 5 destacadas organizaciones de carácter social, como Cáritas, Cruz Roja, ONCE, CERMI Castilla-La Mancha y APN Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es fomentar el compromiso comunitario y la lucha contra la pobreza y la discriminación. A lo largo de este encuentro, que ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia Regional, se han tratado los avances sobre el anteproyecto de la Ley del Tercer Sector. Ángel Felpeto inicia en Ciudad Real una ronda de reuniones con directores y directoras de los centros educativos para compartir objetivos y proyectos. Entre los temas que se tratarán en estas reuniones organizadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes están las acciones para la mejora de la convivencia, la lucha contra el abandono escolar o el mantenimiento de los centros. Bien, esta casa les vuelve a mostrar el reportaje que ya emitimos este pasado viernes, el reportaje sobre los ginecólogos del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano.
Puerto Llano es noticia desde hace ya varios días, exactamente desde que la prensa nacional se hiciera eco de esa denuncia pública que había realizado el jefe de servicio de ginecología del Hospital de Santa Bárbara, en el que se establecía que el centro hospitalario había contratado a 4 médicos facultativos sin título homologado. La alarma cayó tanto en el mundo político como entre los ciudadanos de Puerto Llano. Las mujeres temían haber podido ser atendidas por unos médicos, además todos ellos extranjeros, 3 venezolanos y una argentina, que tal y como afirmaba el Partido Popular, no tenían las cualidades suficientes para pasar consulta ni para utilizar el quirófano. La realidad no es tal, esos 4 médicos tienen su título de medicina, lo que no tienen homologado es la especialidad, algo que es mero trámite porque el papeleo ya está en marcha. Ante las alarmas creadas con respecto a este tema y después de que el Partido Popular hubiera pedido el cese del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, el Gobierno regional recordó que esta práctica es totalmente legal. Los 4 doctores efectivamente son médicos, aunque con los papeles pendientes por homologar. Efectivamente, es una polémica, se ha suscitado a raíz de una denuncia efectuada por el jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano. A raíz de eso, nuestro colegio ha hecho las averiguaciones oportunas acerca de los 4 médicos a los que se refiere la noticia. 2 de ellos están colegiados en Ciudad Real, los otros 2 están colegiados en Madrid, lo cual es una garantía para la población porque el hecho de estar colegiados supone que esos médicos cumplen con los requisitos adecuados para ejercer como médicos. Ahora bien, efectivamente, estos médicos están colegiados dentro de las 2 provincias a las que me refería anteriormente, tanto Ciudad Real como Puerto Llano, como médicos generalistas. Y efectivamente, el pasado viernes tuvimos una reunión en Toledo con la directora general del SESCAN, doña Regina, y nos comentó que efectivamente estaban contratados, pero están contratados como médicos generalistas adscritos al servicio de ginecología y obstetricia del Hospital de Santa Bárbara, en cuyo caso están siempre supervisados y controlados por el propio servicio, tal y como contó ella. El artículo 18 de la Ley de Ordenación de Profesionales Sanitarios permite la contratación de profesionales extranjeros en espera de la homologación definitiva del título. Según la información de los distintos gobiernos regionales, la mayoría de las comunidades autónomas apuestan por agilizar los trámites para la homologación de los títulos de los facultativos extranjeros. Así, las actuaciones para contratar facultativos sin homologación están regidas por una orden del 2008 que continuó vigente a lo largo de toda la legislatura del Partido Popular y permanece vigente en la actualidad. Desde el año 2010, que salió el Real Decreto 459, solamente ha sido presentado una vez, en diciembre del año 2012. Y desde el año 2012 hasta la fecha seguimos sin haber tenido ninguna posibilidad de examen los médicos especialistas que lograron pasar la primera fase o el primer filtro y están pendientes de la homologación. Claro, es que tú tienes que hacerte 2 reflexiones importantes. La primera, España de hace un tiempo para acá y en un futuro muy cercano se está enfrentando a una escasez de médicos en términos generales, pero se está enfrentando a una escasez de especialistas en términos absolutos. No solo porque no hay, sino porque cada vez hay menos plazas para el MIR, con lo cual se generan menos especialistas cada año. Pero hay áreas donde los especialistas están aún así mucho más constreñidos. Pues por ejemplo, los pediatras, los obstetras, los traumatólogos, los anestesiólogos, son especialidades en un déficit muy apabullante. Si no es por los especialistas que se importan, bien sea de la comunidad europea, pero muy especialmente de los extracomunitarios, no habría cómo cubrir esas plazas. Hoy en día, pensar que un médico con una formación de especialista sea inferior a otro porque viene de un país o viene de otro, eso es una tergiversación o una expresión todavía de actitudes intolerantes, incluso hasta xenófobas. Que creo que si algo le debe la sanidad es haber mantenido el nivel en estos años de crisis en los cuales los médicos nos hemos visto sometidos a una disminución muy importante de nuestros emolumentos, a una carga de trabajo muy importante porque las plantillas se han visto reducidas
y creo que hemos mantenido el alto nivel que presentaba la sanidad española. Edgardo Kaplinski, presidente de la Sociedad Española de Médicos Extranjeros, explica que con validar un título de especialista, una operación que puede resultar sencilla, sufre retrasos. Según Edgardo Kaplinski, el título de licenciado lo homologa actualmente el Ministerio de Educación. En general, es un trámite relativamente sencillo. Al menos no hay demasiadas trabas y en el peor de los casos no supera un año. Con respecto a la especialidad, recientemente se ha modificado el marco legal. Actualmente hay unos 800 expedientes en el Ministerio de Sanidad que están pendientes de ser revisados. Nunca hemos podido encontrar una solución a la problemática. En este momento, la homologación de los títulos de médicos extracomunitarios se puede decir que están prácticamente bloqueadas. La revisión inicial de los expedientes en este momento estaba más de 36 meses, cuando el Real Decreto 459 dice que en menos de 6 meses deberíamos tener una respuesta inicial a nuestros expedientes. Puede alargarse por espacio de años, porque tienen que comprobar que el periodo formativo corresponde más o menos a lo que se hace en España, es decir, en cuanto a horas teóricas, en cuanto a horas prácticas, áreas de formación específica, cirugía, ecografías, pruebas complementarias, es decir, todas esas cosas conllevan unos trámites que el aspirante debe de remitir al Ministerio de Educación y Ciencia, perdón, el Ministerio de Sanidad, y en este caso el Ministerio de Sanidad debe de comprobar que todos aquellos avales que presenta el aspirante efectivamente se dan y han recibido esa formación que él alega y que él presenta. Y por lo tanto son trámites que se pueden alargar bastante en el tiempo. Además, Kaplinski asegura que en algunas comunidades autónomas se ha recurrido a médicos extranjeros cuyo título no estaba todavía homologado, como es el caso de Castilla-La Mancha. Sí, sin duda. Esa es una práctica muy habitual, no solo en el sector privado, sino también en el público. Son profesionales que solo con el título de especialista de su país desarrollan actividad asistencial. Los médicos extracomunitarios que ejercen en España con un título de especialista no reconocido tendrán la opción de regularizar su situación. Así se contempla la disposición transitoria tercera del Real Decreto de Homologación de Títulos Extracomunitarios que entró en vigor el pasado 4 de mayo. Estos médicos que vienen ya con una titulación de especialista que viene avalada no solamente por una universidad seria, sino que viene avalada por un Ministerio de Educación y de Sanidad en sus países de origen, pues con el solo hecho de solicitar la homologación ya pueden trabajar como médicos especialistas en cualquier parte de España, porque no solamente la ley lo permite, hay una ley que dice que cuando tú estás obrando de buena fe solicitando un procedimiento, quiere decir que piensas cumplirlo y completarlo. Pero la misma ley en España te promueve la facilidad de que si estás intentando homologar, puedes comenzar a trabajar. ¿Sí? Porque es que las homologaciones en España para los títulos de especialista, sobre todo los extracomunitarios, son muy largas, muy difíciles y están diseñadas en una forma que, a no ser de que haya cambiado radicalmente el sistema de cuando yo lo intenté la última vez, pues está orientada a que los médicos extracomunitarios, sobre todo, pero incluso los comunitarios, tengan severas dificultades para poder homologar su título de especialista. Pablo Mejía, traumatólogo de origen colombiano y nacionalizado español, preside la Asociación de Médicos Especialistas Extracomunitarios. Afirma lo siguiente. Esta problemática de médicos especialistas extracomunitarios sin título trabajando en España es un proceso que lleva más de 20 o 25 años en el territorio español. Entonces, me extraña un poco que después de tantos años se vaya a presentar como un, entre comillas, un escándalo porque hay 3 especialistas extracomunitarios trabajando en un hospital, cuando la historia de esto es que durante muchos años hemos sido el punto de apoyo de la sanidad pública y privada española para suplir las deficiencias que tiene el sistema español para dar cobertura a los diferentes hospitales en España. La situación extraordinaria que se cree que está sucediendo en Castilla-La Mancha es una práctica habitual en nuestro país. Euskadi, Cataluña, Galicia o Andalucía han hecho uso de ella.
En el País Vasco, médicos de familia se ven obligados a ejercer de pediatras. Asociaciones médicas y sindicatos advierten sobre la falta de especialistas infantiles. Según datos del Gobierno Vasco, existen 63 consultas de pediatría temporalmente a cargo de otros facultativos. Esto es algo que es conocido por todo, por el sistema sanitario y político. O sea, que no hay un desconocimiento de esto. El problema es que, claro, un daño personal muy importante. Estos compañeros, que yo no sé específicamente, ¿no?, cuál ha sido el problema que ha destapado ahora, yo creo que hay un trasfondo político, porque ya te digo, esto no es de ahora, estos contratos se vienen haciendo hace tiempo, es un recurso para poder cubrir un trabajo aquí, por lo tanto es un daño personal, claro, es un daño personal que a ti te señalen y que mañana este es diferente, el otro es diferente. Estamos hablando de médicos que estamos hace muchos años en este sistema sanitario. No sé estos específicamente que han tenido este inconveniente, pero te hablo de 10 años, 12, 15, 20. Hay compañeros de 20 años trabajando aquí. ¿Esto es algo? ¿Sale ahora? No, obviamente aquí hay un tinte político en todo esto. La cifra de médicos extranjeros que ejercen en Andalucía es cada vez mayor. El SAS tiene en nómina a 22 médicos extranjeros sin la especialidad homologada. En Cataluña, Gobierno y Generalitat pactan que los facultativos empiecen a trabajar sin homologar su especialidad. Y el Colegio de Médicos de A Coruña tiene registrados a 400 facultativos extranjeros. Así es, mira. Leyendo las noticias que han salido a raíz de esto y viendo la politización que se está dando al tema, porque ahora es una pelea entre los partidos políticos porque esto es ilegal, prácticamente todas las comunidades españolas, y eso se ha visto en el transcurso del día con las diferentes noticias que han salido, de que prácticamente todas las provincias españolas tienen médicos extracomunitarios especialistas trabajando sin título en sus hospitales. Si te remontas a 20 años atrás o incluso más, ves que ya se estaba haciendo. Una de las primeras comunidades autónomas que lo hizo fue Cataluña, que tuvieron un déficit de especialistas importantísimo y la única solución que tuvieron fue importar especialistas. Casi todos en aquel entonces venían de Uruguay, de Argentina o de Chile, ¿sí? Y tú me vas a decir, las universidades o las facultades de medicina, sobre todo las argentinas y las chilenas, tienen fama mundial. No es que sean así, los cardiólogos argentinos tienen fama mundial. Ahora, el problema es que sí que existe una gran barrera para que muchos de estos especialistas puedan completar su homologación. Recuerdo y tengo recortado en alguna parte en casa un artículo que salía justamente sobre este tema hace ya muchos años, en la cual el entrevistado explicaba que, dadas las circunstancias hoy en día, ni siquiera un médico premiado con el premio Nobel pudiera llegar a homologar su especialidad en España y no podría llegar a trabajar como médico especialista homologado debido a las dificultades inherentes que hay para poder homologar. Al fin y al cabo, los facultativos extranjeros trabajan las mismas horas y han estudiado lo mismo que alguien que se ha sacado la carrera de medicina en España o Europa. Es por eso que comunidades como Madrid quieren cambiar la ley para poder contratar a médicos que no proceden de la Unión Europea con las mismas condiciones laborales que los comunitarios. De esta forma, pretenden frenar el déficit de facultativos en las diferentes especialidades. En vez de buscar o decir, por ejemplo, de que nosotros somos un peligro para la sociedad, deberían buscar fórmulas o encontrar la solución para buscar que las personas que estamos, los médicos que estamos trabajando aquí desde hace muchos años, obtengamos un justo reconocimiento a nuestra labor realizada en España. En los últimos 6 años se han realizado 58 homologaciones de títulos no comunitarios en la región, independientemente del partido político que estuviera en el gobierno de Castilla-La Mancha. Durante la legislatura del Partido Popular, el actual subdelegado del gobierno en Castilla-La Mancha contrató en Valdepeñas a un médico sin homologar en el área de psiquiatría. Y a la población que se pueda ver vista afectada por esto, decirle que son médicos, es decir, que tienen capacidad para ver enfermos, para diagnosticar enfermedades y para hacer seguimiento de los mismos. Si bien no tienen la especialidad de ginecología, sí tienen una experiencia en esa materia y además están siendo supervisados y controlados
por especialistas del área de Puerto Llano. Por lo tanto, que estén tranquilos que la atención que van a seguir recibiendo va a ser sigue siendo una atención de calidad. Por todo ello, cabe preguntarse si alguien se beneficiaría del brete en el que se está viendo inmerso el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano, el área de ginecología y los cuatro médicos a los que se ha puesto en tela de juicio su profesionalidad. Diversas fuentes afirman que una clínica privada de la ciudad minera estaría aprovechándose de las pacientes que no pudieran ser atendidas o no quisieran serlo en el Hospital de Puerto Llano. Bien, y llegados ya a este punto de los servicios informativos, estamos llegando ya al final, así que tenemos que mostrarles cuál es la foto del día. Puerto Llano amanece nevado y es que pues la nieve está siendo la protagonista en diferentes puntos del país. Fotos@imastv.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus imágenes. Bien, hasta aquí los servicios informativos de Imas Televisión. Les dejamos ahora con las respuestas a la pregunta de la semana y les decimos que volvemos mañana a las 7:30 de la tarde aquí, como siempre, en los servicios informativos de Imas Televisión. Después, el deporte nada más. Adiós y sean felices. Ah, yo estoy a favor, claro. Pues por un lado sí me gustaría que lo hiciesen. Y por otro, cada uno, pero yo lo hice y me gustaría volver a hacerlo otra vez. Yo desde mi respuesta que sí. Forma a la gente que no está formada, claro. Yo sí estoy de acuerdo, sí. A mí me parece muy bien. Me lo vas a cortar luego. Mi mujer está de acuerdo con la mili porque ella no la ha hecho. Si lo hubiera hecho, no. Los soldados deben de ser profesionales como son. Lo que deben de hacer es subirles más el sueldo. ¿Qué quieres que te diga? Eso a mí ya no me ataña. Pero vamos, creo que está mayormente está en contra. Pero yo diría que es bueno. Yo la he pasado y no me pesa. O sea que yo, concretamente, pienso que debería irse a la mili. ¿La mili? Para algunas personas sí, estaría bien que volviera. Sí, creo que también. Habría que meter un poquillo de caña con eso. A favor. Yo a favor. ¿Tú qué opinas? Yo de la mili. Pues que deberían ir todos los chicos de hoy en día. Bueno, yo no sé lo que opina la gente, pero eso yo creo que ya pasó a otra época. Cuando se quitó es por un bien, para facilitar a la gente el no tener que hacerla obligatoriamente. Yo considero que si no es necesario porque haya razones mayores de Estado, la gente ya debería ser voluntaria para hacer el servicio militar, ¿no? No estoy en contra, no. Que está bien así como está. Yo estoy a favor. Porque soy militar. Ay, en contra. Por supuesto. Pues yo creo que a favor. No. No, yo pienso que no. Yo estoy a favor. A favor, siempre es bueno. Bueno, mis hijos no lo han hecho porque no tienen edad, pero creo que no lo haría nada malo en volverse a que ellos lo hicieran, que se volviera otra vez a, ¿cómo se dice?, a instalar, como se diga. Pues hombre, depende. Es que yo no lo sé si estoy a favor o en contra. En parte podría estar a favor porque los chicos jóvenes creo que necesitan ahora mismo el tener un poquito de disciplina, pero por otro lado, tampoco una milita en la como antes tampoco, ¿vale? Yo sí, porque nos tenemos que defender todos. Si fuéramos buenos, sería una maravilla. No necesitaríamos a nadie, sería un cielo. Bueno, dependiendo qué casos, pero no viene mal tampoco, no vendría mal. Sí, siempre y cuando fuera voluntaria, no obligatoria. Está en contra, yo creo, vamos, yo no tengo ya hijos de eso, pero sí. Eso ya está desfasado, ya está desfasado. La mili bastante fue ya y ya estas son tiempos superados. En contra. Pues muchísimas gracias. Claro, porque estábamos ya desociados y ahora empiezan otra vez, pues en contra total. Pues no, yo estoy en contra, sí. Pues estoy en contra porque el que le guste el ejército, pero hay gente que no quiere armas. Por ejemplo, mi hijo pues se libró porque tenía un problemilla, pero no quería ir, quería hacer trabajo social, no quería coger fusiles ni hacer cosas de esas. Así que yo estoy en contra. Bueno, pues sí,
Por una parte sí, pero por otra no, porque tal y como está el país, pues es un gasto ahora mismo innecesario, pienso yo. Aunque por disciplina, pues a lo mejor que sí. Pues no, que no volviese, porque es un tiempo perdido. Y que se, la gente joven pues hagan otras cosas más productivas que perder el tiempo ahí en la mili. En contra, por supuesto. En contra, claro. Nuestros hijos no van a ir, pero tenemos nietos que ya están. Hombre, pues yo estoy a favor de que vuelva. Que vuelva otra vez la mili. Por favor, eso ya está pasado, eso está obsoleto. Eso no tiene sentido ninguno. No, en contra total. ¿La? Yo en contra, por lo menos. La mili. Claro, yo en contra, porque la mili es... Ya se ha pasado la historia y no... Vamos, no creo que vuelva aquí. Contra. Ya bastante hemos estado antes. Así que ahora que la han quitado, pues que siga sin quitar. Pues yo te voy a decir una cosa. La mili hoy en día es buena para la gente joven, que hay muchos maleantes, ¿me comprende? Y la mili es buena. Yo la hice y la pasé muy bien y hay una disciplina ahí. No es como antes, la mili hoy en día, si van, pero antes sí había disciplina. Y yo pasé 14 meses y lo pasé muy bien. Pues no sé qué decirte, porque como no lo he hecho, no sé cómo explicarte. No sabe, ¿no? No lo sé, pues como no me libré y no lo he hecho el servicio militar, pues no sé yo más o menos cómo va esas cosas. Yo creo que sí, debería volver, aunque no fuera más que 6 meses. Debería volver, así se espabilarían, más de 4 se espabilarían. Pues muchísimas gracias, caballero. Porque los niños hoy tienen 30 años y están niños. Sol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, intervalos nubosos de tipo alto, heladas débiles y vientos flojos del norte. En Ciudad Real, cielos poco nubosos a nubosos, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero aumento, heladas débiles. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas sin grandes cambios, vientos flojos del norte. En Tomelloso, cielos poco cubiertos a cubiertos con vientos flojos del norte, temperaturas mínimas sin cambios, con heladas débiles nocturnas. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos con rachas fuertes de viento, temperaturas mínimas estables y máximas en ligero ascenso, vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes y claros con vientos fuertes por la tarde, heladas débiles nocturnas y temperaturas sin cambios. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos a cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas sin cambios y máximas estables. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección norte flojos a moderados. Repsol te ha ofrecido el tiempo.